Affirmative. Gunner, scan the target. Up. Loader, ready up. Loader, reload. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Un saludo a todos, aquí como 50. Aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos aquí mostrando un nuevo juego en el canal. Se trata de Armored Warfare. Estamos probando la Alpha Test, con lo cual quiere decir que la calidad final de lo que se ve aquí va a ser muy distinta a lo que veamos. Estamos en un test de prueba, un Alpha Test, pero que ya está muy jugable y que la verdad que el juego promete y promete mucho. Tiene muy, muy buena pinta. Para los jugadores de World of Tanks, algo muy particular, algo muy amigable, algo muy conocido. Toma lo mejor de varios juegos, como pueden ser War Thunder o World of Tanks, y lo combina para hacer unas cosas particulares entre sí y hacer un juego muy, muy, muy divertido. Me está gustando mucho. Bueno, aquí como tenemos en cuenta, os estoy mostrando unos gameplays, pero os iré comentando un poquito cómo va el juego para que os hagáis una idea. Bien, tiene muchas mecánicas parecidas a World of Tanks, con lo cual a los jugadores de World of Tanks os va a ser muy familiar y muy fácil adaptarse a lo que es la jugabilidad del juego, a lo que son sus mecánicas, tanto de proyectiles, tanto de desarrollo, tanto de compra. Hay algunas diferencias, como por ejemplo el juego no tiene naciones en sí, sino que los tanques se compran a través de unos vendedores que venden diversos tipos de tanques, que digamos que podrían ser contrabandistas de armas, vamos a llamarle con los contrabandistas de armas entre comillas, ¿vale? Entonces iréis desarrollando y compraréis vuestros tanques. Las tripulaciones se comparten entre varios tanques, es decir, no, cada tanque no tiene su tripulación, pero está muy bien. También los árboles de desarrollo, también perfectamente conocidos. Aunque aquí no he visto, por ejemplo, en esta parte no he visto que haya torretas ni cañones. Si hay munición, si hay suspensiones, si hay motores para ponerle. Hay muchos tipos de munición a ponerle, con lo cual combina un poquito lo que es War Thunder con World of Tanks en cuanto a, digamos, el desarrollo y las habilidades de los tanques. También las tripulaciones son muy, muy importantes, sobre todo el comandante, donde desarrollaréis muchísimas habilidades con él y mejorará vuestra, digamos, capacidad en el campo de batalla a través de muchos skills que le vais poniendo. Más cositas. El juego ya veis que pinta muy gráficamente bastante bien, aunque quizá le haga falta un poquito de, digamos, de ponerlo a punto, pero ya pinta muy bien. Esto estamos jugando en calidad todo media, a 1600x1000. Y la verdad que tira muy bien, no pega muchos tirones. Y aunque es un alfa test, recordamos que es un alfa test, no tiene mayores problemas a la hora de jugarlo. Digamos que las físicas también están bastante bien conseguidas, aunque no están terminadas de todo, como comprenderemos, pero ya están bastante bien conseguidas. Y es una, digamos, un punto intermedio entre World of Tanks y War Thunder, sin llegar a ser ni un extremo ni otro, ¿vale? Tienen sus propias físicas y está muy bien. Gráficamente los mapas son muy ricos, tienen muy buen ambiente y la verdad que el juego me está gustando muchísimo. Recordemos que será free to play y ahí en la descripción del vídeo tenéis un enlace donde podréis visitarlo, pincharlo y visitarlo, y así podréis crearos una cuenta o apuntaros a la beta o seguir las informaciones, porque os recomiendo que lo probéis en cuanto podáis. Yo os traeré información, por supuesto, en el canal, toda la que pueda sobre el juego, porque la verdad que me ha gustado muchísimo, me está gustando muchísimo. Aún no he acabado de probar la beta, pero me han permitido y autorizado a hacer un vídeo, con lo cual os mostramos el juego en movimiento y podemos ver. Aquí estamos con el T-62, que aquí recordemos que la época en la que se mueve el tanque va desde los años 60 a casi la actual, por decirlo así, con lo cual tendremos tanques poderosos y conocidos. Aquí tenemos un Leopard al cual vamos a darle un buen cañonazo, con lo cual es los Leopard que estamos acostumbrados a verlos en otros juegos en tier alto, los T-62. Aquí, digamos, el T-62 es un tier 3, pero ya es, digamos, nuestro primer tanque de verdad. Por lo menos el Leopard y el T-62 son nuestros primeros tanques de verdad, junto con el M-60, donde podremos ya disfrutar un poquito. Hay muchas clases de vehículos. Hay TDs, hay AFVs, hay Man Battle Tanks,
hay artillerías, por supuesto, y también hay scouts. También tendremos, por ejemplo, para disparar cortinas de humo. Digamos que el juego está muy, muy completito. Y como digamos que se parece mucho a jugar a juegos que ya conocemos, pero que tiene sus cosas particulares y que la verdad que pinta muy, muy, muy bien. Aquí tenemos cómo le vamos a dar aquí a este. El matchmaking, no le hagáis mucho caso ahora mismo, aunque veáis que hay tier 1 contra tier, incluso hay contra tier 4. Es por alfa test, está limitada a tier 5, con lo cual no están todas las clases de vehículos, por supuesto, no representa la calidad final del juego, pero con lo que tenemos sí que nos podemos hacer una idea de lo que nos va a gustar. Por supuesto que nos traerá horas de diversión. Ya veis que aquí también cuando se captura bandera también suelta la alarma. Aquí ya no hace falta desarrollar la habilidad en este sentido, la traéis por defecto, es decir, cuando os spotean ya os salta ahí una lucecita, algún tanque que os han spoteado. Incluso os sale un aviso a la derecha en el chat donde también os dice que os han spoteado. Los vehículos tienen unas fichas técnicas muy, 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 muy completas, donde os dice la penetración de sus cañones, el blindaje que tiene, la capacidad de camuflaje que trae ya el vehículo en sí. En fin, que con toda esa información que tenemos, a los más puristas os va a encantar. También, por supuesto, tenéis una ficha, tenéis vuestra clasificación, donde podéis ir vuestros avances y vuestras skills y vuestros, digamos, vuestro rendimiento en el campo de batalla. En definitiva, que la verdad que el juego promete mucho y la verdad que tiene muy buena pinta. Aún está en una fase alfa, está bastante temprano, con lo cual creemos que aún le faltará algo para, por lo menos, para llegar a una closed beta. Pero ya con lo que tenemos aquí, ya está bastante jugable y la verdad que está muy, muy, muy divertido. Ahora vamos a pasar a otra imagen donde ya veremos a un BBP. El BBP, que aquí, este es un Tier 2, lo tratan como un Tank Destroyer, ¿eh? Vale, no sé aún cómo son bien definidas las clases y tengo que estudiarlo más. Pero el BBP 1, que es este en este caso, lo tratan como Tank Destroyer. Y después tenemos los AFVs, como he dicho antes, tenemos los MBT, los Mine Battle Tanks, y tenemos también las artillerías. Con lo cual, aunque no podamos ver todos los vehículos, sí que los podemos venir. Aquí vamos con el BBP, vamos a comentar un poquito lo que es el gameplay. El juego, la verdad, que promete muchísimo, está muy, muy, muy bien. Ya lo veis, el movimiento que funciona muy bien. Gráficamente pinta muy bien, va de rendimiento va muy bien. No sé qué tipo de especificaciones técnicas aún no las hay finales, con lo cual no puedo indicar en qué orden va a funcionar, pero sí que os puedo decir que a los que funciona World of Tanks, que ya sabemos que World of Tanks pide bastante en cuanto a rendimiento, os va a funcionar el juego perfectamente, ¿vale? Recordemos que será free to play y que saldrá entre este año y el que viene, con lo cual otro juego más que nos va a divertir. Bien, vamos aquí, ya veis la ciudad que rica es, o sea que en detalles, que montón de detalles tiene. Son ciudades grandes, la verdad, los mapas hay dos mapas en el alfa test, hay dos mapas. Y la verdad que me gusta mucho este, porque es un mapa bastante grande, con una ciudad bastante grande, muy conseguida, os da la sensación de que estás de verdad en una ciudad muy, muy, ya veis, con todo lo rico de las gasolineras, con estaciones de autobuses, con todo lujo de detalles, y la verdad está muy bien conseguida. Y el ambiente de batalla con los sonidos y esto también está muy conseguidos. Quizá los cañonazos, los disparos de los cañones igual a mí me echan un poquito más para atrás, pero también están muy bien aún así, Los sonidos tanto de impactos como de disparos están muy bien conseguidos, sobre todo los cañones automáticos. Me gustan mucho los cañones automáticos. Y ahí vamos a ver, le vamos a asomar algo, le tiramos tarde, pero ya nos vamos a asomar un poquito aquí por detrás y le vamos a meter. El movimiento de los vehículos está muy bien conseguido, a pesar de que son, la verdad, la mayoría de los vehículos son muy, muy rápidos, no tenéis ningún problema a la hora de manejarlos. Sí que ahora mismo las físicas de impactos están un poquito mal, están porque casi se dañan más los vehículos chocando contra otro vehículo que os dé un disparo, pero supongo que eso lo arreglarán en cuanto a más adelante lo vayan poniendo esto a tono. Porque si no, sí que a un impacto menor, pues os sale bastante el tanque. Ahí le vamos a fundir a este. Le vamos a disparar otra vez. Ya veis que también no he probado angulamientos, ni he probado ya cosas más avanzadas. Simplemente lo que quiero mostrar el juego, disfrutar y aprender a manejarlo, por supuesto. Aprender a entenderlo, como todo, ¿vale? Con lo cual, estas son mis primeras partidas y no pretendéis que sepa mucho aún de angular. El BBP no tiene mucho blindaje, tiene poquito blindaje, con lo cual tampoco creáis que aguanta mucho, pero digamos que la ciudad os ofrece suficiente cobertura. Y al ser vehículos rápidos, la mayoría de ellos, sobre todo a partir de tier 2, tenéis vehículos muy, muy rápidos que cogen, tienen muy buena aceleración y cogen rápido la velocidad. Pues os podéis escapar, en mapas como esta de ciudad, os podéis escapar muy fácilmente callejeando y escapando, digamos, torciendo esquinas. Yo lo he hecho ayer, me he escapado dos o tres con un vehículo rápido, con el AMX, este precisamente que está aquí, el AMX francés, que también es un cañón automático que está muy, muy bien. Ya los vehículos en tier bajo, ya os digo que son muy, muy, muy divertidos,
Ya no sé cómo serán en tier en alto, pero yo ya os digo, perdón, de ahora que los vehículos en tier bajo ya son muy, muy, muy divertidos. Y ya cuando cogéis el primer tanque de verdad, el T-62, ya es la hostia. Así que nada, os voy a dejar con el final del gameplay. Simplemente que disfrutéis de él. Os traeré noticias todas las que pueda sobre el juego. Todas las que me dejen proporcionaros de noticias, os las daré sobre el juego. Y nada, simplemente recordaros Armored Warfare Free to Play de tanques, que saldrá en no mucho tiempo. Así que ya sabéis, si os ha gustado, dad a like, favoritos, compartirlo. Y nos vemos en el campo de batalla. Un saludo a todos, chao, chao, chao. Identify. Hostile, QC.